de último minuto desde Israel, Jerusalén, el Congreso israelita, el Knesset, así se conoce, ha aprobado una nueva coalición terminando ya el periodo más largo de toda la historia de un primer ministro, Benjamín Netanyahu, a quienes califican como uno de los sionistas terroristas más peligrosos del mundo, uno de los primer ministros más sanguinarios del mundo, que lleva sangre en su corazón, que lleva sangre en sus manos de tantos palestinos que asesinó durante sus más de una década en el gobierno, siendo el primer ministro que ha estado más tiempo en el poder. Benjamín Netanyahu va para afuera. Se terminaron sus 12 años de como primer ministro. De último minuto nos han mandado esta información. Aquí se dice que probablemente Naftali Bennett será, todo apunta que por el tiempo que se negocie acá, será el primer ministro en esta, a la que muchos le llaman una coalición bastante frágil, compuesta de aproximadamente ocho partidos, desde la extrema derecha hasta, dicen algunos, ¿por qué no? También algunos partidos de la, nos dicen acá, de la izquierda, como en este caso serían, estamos tratando de ver bien acá en la, la información, porque nos están diciendo que se habría negociado y que en esta coalición, por eso se dice una coalición frágil, estarían también el partido mayoritario de los árabes que tiene presencia en el Congreso israelita. De último minuto, entonces, esto ha llegado a los estudios hace unos minutos. Y ya para que todo el mundo, diríamos, lo conozca, llega el fin del gobierno de Netanyahu. Urgente, porque esta coalición acaba de salir ya con este reporte. Se termina entonces el periodo de uno de los agentes del sionismo internacional más peligrosos del mundo, que estuvo en el gobierno de Israel por años. De hecho, ya lo repetimos, es el primer ministro con más años al frente del gobierno de Israel. Lleva en sus espaldas bastantes masacres de palestinos, bastantes asesinatos de árabes, bastantes, algunos dicen, crímenes de lesa humanidad, algo que también está aquí en los escritorios, aquí en las Naciones Unidas, lo están analizando, especialmente la última masacre que hizo en contra de Palestina hace unas, no más de un par de semanas, en donde lanzó una ofensiva con misiles, bombas y todo lo que tenía a su alcance. Adiós, Benjamín Netanyahu, agente del terrorismo internacional, agente sionista, dice aquí el artículo, que ahora tendría que ir a la cárcel. Ojo, porque eso es lo que viene. Sigue en sintonía, porque ya le traemos más desde el Knesset, desde el Congreso de Israel.